El Boulevard Lajero, un sitio de encuentro obligado para el disfrute y el esparcimiento, acoge la peña Guateque al hombro del repentista Aramis Padilla. Los principales exponentes de la música campesina y los seguidores del género confluyen en esta propuesta para regalar lo mejor de la décima y el repentismo. También el Paseo Mayabequense se convirtió en la tribuna del pop y la trova. Una muestra de ello fue el popular concierto que protagonizara el cantautor Adrián Verasaín junto a los trovadores de la asociación Hermanos Saiz. El mismo contó con la asistencia de un público mayoritariamente joven, ávido de este tipo de presentaciones al aire libre. Por su parte, la sede de la Sociedad Cultural José Martí asume el encuentro literario Donde también hay un río, con escritores y narradores de la provincia o foráneos, donde se establecen conversatorios con las personalidades invitadas, entre las que se han dado cita los periodistas Ciro Bianchi y Luis Hernández Serrano, así como el humorista Antonio Verasaín. Cada una de las propuestas culturales se ganó la aceptación de los mayabequenses, por lo que amerita mantenerlas como espacios fijos cuando concluya la etapa estival. Con ello se incrementaría la programación cultural de esta joven provincia y representaría una opción más para el disfrute del pueblo. En Mayabeque, Orialis Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.